realmente espectacular. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes qué tengo ganas ahora? De mostrarle a todo el barrio, sobre todo a los hombres, lo espectacular que soy. Permiso. Pero... ¡Viviana! 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 ¡Ah, padrino! ¿Quién lo iba a pensar? Ahí está. En el fondo es una responsabilidad que siempre esperé, hermano. ¿Así, no? Ah. Oye, ahora que me acuerdo, el Lucho no me nombró padrino de ninguno de sus hijos. Qué mal, Lucho, ¿eh? Qué sí, mal, sí, sí. ¿Eh? Bueno, qué raro, él siempre... Sí, pero bueno, ¿no? Oye, ¿qué? ¡Viviana! ¡Cool! ¡Yo soy fresh! ¡Viviana! ¡Cool! ¡Yo soy fresh! ¿Qué haces? Ya te dije lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¡Vivianita! ¿Unas aguas? Gracias. ¡Pruebas y compromiso! Tranquilo, pasa nada, tranquilo. Te la devolvemos después una chelita. Sí, sí, sí. Habla, ¿qué pasó? No, prefiero no hablar. Ah, falta trago. Ajá, ahí está. Ya no hay nada que ver aquí, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo vas a decir eso, platanazo? Si el espectáculo está tremendo. Ah, Miguel, basta, por favor. Perdón, ¿quieren que siga bailando? Sí, ay, sí. Es mi público. Miguel, me estás dejando mal. Ay, sí, el machito no quiere que lo dejen mal enfrente de sus amigos. Fuera aquí, platanazo machito, fuera, sí, fuera. Miguel, te espero en la casa para hablar. Fuera. Eso. ¡Ole, ole! ¡Eso! Sí, venga. Eso. ¿Y olé? Sí. ¿Se fue? Sí, se fue. Ay, por el amor de Dios. Uy, ¿ah? Me duele la cintura. Casi me muero. Circulando, ¿eh? Circulando. Circulando. Necesita, por favor. Sí. Me va a dar calambre. Sí. Y era un negocio muy importante. Importantísimo. Teníamos contratados 2 años de campaña y la viene a fregar por sus celos absurdos. Es que te juro que yo no entiendo. De verdad, hace un tiempo que se viene comportando como un baboso. Vivianita, te quiero decir una cosita. No sé cómo hayas conocido a tu novio, pero ese es el platanazo que conocemos normalmente. Sí, él siempre está metiendo la pata. ¿Y encima saben cómo lo encuentro? ¿Cómo? Mirando a la Charito bailando sexy en la azotea. ¿Qué cosa? En serio, tiene una cara de baboso, mira así. No, ¿qué fue la otra cosa que dijiste? ¿La Charo bailando sexy? ¿En la azotea? Sí. Eso es imposible. No, Charito no hace esa cosa. Bueno, ahora las hace, pues. Redondito, pues Charito, redondito. Pero girando. Como cuando mueve tu chifón, pero así. Girando. Eso, Charo. Buena, finge. Sigue bailando. Reconquista tu platanazo y lárgate de una vez de mi casa. ¡Ay, qué lindo, Charito! Me alegra mucho. Tú te mereces ser feliz. ¡Bendiciones! ¡Ay, gracias! Uy. Ahora sí, cuídate. Si la Charo está atacando de esa manera... El platanazo puede aflojar. Porque a la Charo la tenemos en un altar. Sí, pero no podemos negar que es un mujerón. ¡Y no bache! O sea, ¿sí me dan ánimos ustedes? Viviana, tenemos que hablar ahora. La marcación. Anda calladita nomás. Sí, caballero, antes que pierdas. Pues yo no voy a perder. Para ser tan fresh y cool. Se te ve un poco insegura. Hombres tienen que ser, ¿no? Ganas de bailar otra vez. Acere. Hola. Baila, por favor, después te cuento. ¿Cómo que baila? Baila y meneate. No, me hagas esto, Viviana, por tu madre, no me hagas esto. Papelón, platanazo, ¿ah? Eso te pasa por andar chequeando la Charo. ¿Viviana le contó lo de Charo? Claro, si somos íntimos. Resuelve esto que va a empezar a correr la sangre. Después nos vemos.
¿Se puede saber qué estás haciendo? Nada, ¿por qué? Primero te encuentro tomando cerveza con Pepe y Tito y ahora bailando con el salserín. O sea, ¿que te tengo que pedir permiso por las cosas que hago? Sí, digo, no, sí. ¿Podemos ir a la casa? ¿Podemos ir a la casa? Sí. Ok. Y después quieren que sentemos cabeza, hermano. Salud, compadre. Salud, compadre. ¿Te vas a ir? Sí. Antes respóndeme una cosa. ¿Qué? ¿Todavía te gusta Charo? No. 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 Ah, mira, parece. Solo la estaba cuidando. El Dino Moteri ese es un sinvergüenza. He escuchado muchas cosas de él por ahí. ¿Y a ti qué te importa? No me importa, sino que yo tengo una bonita amistad con Charo. Ay, por favor, eso ni tú te lo crees. Y después llego a la terraza y te encuentro mirándolo embobado, como un baboso. Pero, ¿le parece o estás celosa? ¿Qué cosa? ¿Celosa yo? Sí. Yo no tengo celos. Ah, parece. No, yo soy bastante relajada, pero hay cosas que no puedo dejar pasar. Además, no entiendo. O sea, nosotros estamos bien, estamos perfectos y te empieza a bailar sensual. ¿Para qué? Para... No sé. ¿Sabes qué? Hay cosas que no voy a tolerar. Y tu ex, si me busca, me va a encontrar. Viviana está celosa. ¡Uy! ¿Ya pues me vas a ayudar? Yo no te voy a ayudar a salir de mi vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la sonrisita? O sea, muy gracioso te parece todo lo que estoy viviendo, ¿no? No. ¡Uy! ¡Dale, pues eres un baboso! Ya. Yo me contagié de tu inseguridad. Yo no quiero nada con Charo. Bueno, yo también he escuchado cositas de Dino, pues. Sí, y por eso me preocupé. No te preocupes tanto. Ya, no lo haré. La próxima vez que tu ex te baile sensual... Sí, me cierro los ojos y me alejo de donde esté. Pero con una sola condición. Que tú no me vuelvas a sacar celos con Carlos Cabrera. ¿Mm? Ya está bien, te prometo. Musa. ¿Qué eres tan bonita? Ay, cállate. ¿Sabes qué me da más bronca? ¿Qué? Que somos tal para cual. Claro. Si yo soy sensible. Chico bueno. Pero baila bien igual, ¿eh? Charo, sí. No, Carlos.